Hola amigos, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y en este día te voy a hablar de Apocalipsis 9:6, la tribulación en este mundo. Dice la palabra que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. ¿Por qué no hallarán la muerte en esos días? Dice Apocalipsis 9 del 1 al 11, el juicio de la quinta trompeta. Allí van a aparecer en este mundo entidades que van a salir de las entrañas de la tierra. Su nombre, el líder de ellos es Abadón, que en griego significa Apolión, el destructor, que recibirán órdenes de parte de él para no dañar absolutamente nada, sino solamente a los hombres incrédulos, quienes no tenían el sello de Dios en sus frentes. Estas criaturas malvadas tienen todo el poder de matar a los hombres, pero no se les permite hacer uso de ese poder. Solamente podrán atormentar, no matar. La vida eterna, infernal, es la que proclamará Apolión, Abadón, que viene del infierno. Sí, la vida eterna infernal, y se limitará a 5 meses. Solo en ese tiempo los hombres serán atormentados por estos siniestros seres que les podrán causar daño. El tormento que causan estos demonios a manera de langostas con poder como de escorpiones será tan terrible que sus víctimas los temerán. Sus víctimas no podrán escaparse de ellos, ni siquiera con la muerte. Actualmente estamos viendo a personas. En esta historia que les voy a presentar, una mujer colombiana, ella se siente feliz porque en Colombia se ha permitido la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? El poder que los hombres legalmente le dan a los seres humanos que desean desaparecer de este mundo, partir de este mundo, morir no por voluntad natural, ni de Dios, ni por ninguna circunstancia de este mundo, sino que ellos deciden tomar su vida y morir, desaparecer, terminar con su angustia, con su dolor. Esta mujer dice que en pocos días ya se le aprobó su eutanasia. El 10 de octubre su muerte será inminente. Esta mujer ha sido interrogada por el gobierno y también por hombres y mujeres de fe, y le dicen por qué ella toma esta decisión. Y ella, con una alegría inusual, extraña, junto a su familia, se regocija de poder salir de este mundo y terminar con su tormento. No tiene una enfermedad terminal, pero se siente mal con una esclerosis que tiene en su cuerpo, que le ha paralizado su manera de caminar, moverse en la vida, y ella ha tomado esta ley que se ha permitido en Colombia para terminar con su vida. Y ella, como excusa, dice que Dios se lo ha permitido porque Dios no quiere que ella sufra ese tormento y le va a permitir salir de este mundo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino y nos prometió vida eterna. Vida eterna nos prometió nuestro Señor Jesucristo. Dice Daniel, el libro de Daniel, en sus señales de los últimos días, dice
que los hombres irán de aquí allá y buscarán soluciones, pero la Biblia es clara y dice que los que mueran sin Cristo van a tener muerte eterna, y los que mueran con la fe y el Espíritu Santo van a tener vida eterna. En estos últimos tiempos ya llegó el tiempo de las señales, y una de las señales es que Jesús nos ha ofrecido a través de su pacto de la sangre. Él murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados, y dice Jesús que el que esté muerto, cuando tiene a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Como Lázaro vivió y tantos que Jesús sanó y les dio vida, así tenían enfermedades que acabarían con su vida. Hay un misterio que está por desatarse. Ese Apolión, ese Abadón, ese destructor, cuando se establezca en este mundo con sus señales, prodigios, y ofreciéndole al mundo todas las cosas que Dios ofrece, pero las va a ofrecer para este mundo, una de las cosas que les va a ofrecer a este mundo es la vida eterna, que van a vivir eternamente en este mundo y lo van a lograr. Esta señal es que en este mundo van a descubrir los científicos, y ya hay noticias que les voy a colocar aquí, de que la vida eterna está por desatarse en este mundo, presentarse en este mundo para todos aquellos desobedientes que no acepten la verdad de Cristo. La vida eterna en el bien, van a tener vida eterna en el mundo del mal, en el mundo de la perdición, en el mundo del pecado. Y es bíblico, porque los que estén sellados con la señal en la frente de Cristo, tendremos vida eterna a través del Espíritu Santo. Los que sean sellados por el 666 de la bestia tendrán vida eterna, pero en muerte espiritual. Y dice que en esos días, cuando se descubra esa solución humana para la muerte y empiecen a manifestarse esos demonios en el mundo, las personas van a querer morir y la muerte huirá de ellos. No se van a poder morir, porque ese es el juicio de los que despreciaron la vida eterna de Cristo. Así que no nos sorprendamos con estas noticias. La solución para la muerte, para la enfermedad, va a llegar a este mundo. Existirá esa oportunidad de una vida eterna en este mundo, pero es una muerte eterna, como dice la Biblia. Muerte para los que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, la vida en abundancia, el bien, la misericordia de Dios. Van a ser atormentados y no van a encontrar la muerte. Y eso es lo que dice la Biblia de lo que es el infierno. Cuando se presente ese hombre de pecado, ese líder, ese destructor de palabra de Dios, ese destructor de la vida, va a ofrecer ese infierno aún desde este mundo, muerte eterna para todos los que no reciban a Cristo. Así que este es el mensaje que tengo de parte de Dios. En este mundo, otra de las señales va a ser esa vida eterna, pero en muerte espiritual, lejos de Dios, y va a ser tormentosa. Y para aquellos que creen que los cristianos no van a pasar esas tribulaciones, todavía allí el pueblo de Dios va a estar sobre la tierra, porque dice que los que tengan el sello de la
sangre de Cristo, del Espíritu Santo en sus frentes, esos demonios no los van a poder tocar. Por eso es que el Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Dios ha puesto señal en la frente, el Espíritu Santo, el Espíritu y la sangre de Cristo en nuestros dinteles, en nuestras casas espirituales, que son nuestros cuerpos, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, a los que tengan vida eterna, pero con Cristo, en abundancia, en vida, repite estas palabras con fe. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo, salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, he llevado este mensaje que tú me has dado, Señor. Que la vida eterna con Cristo es de gozo, paz, bienaventuranza. Pero la muerte eterna es estar separado de ti, donde hay tormento, tribulación. Donde para todos aquellos que acepten esa muerte eterna, para ellos va a ser mejor morir que vivir en ese tormento. Padre, todavía estamos a tiempo, Señor, para salvar almas para tu reino. Recibe a Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Pon la sangre de Cristo en tu dintel, en tu frente, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, para que le pertenezcas al reino de los cielos. Podemos arrepentirnos y aceptar ese pacto que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y ese versículo que nosotros estudiamos hoy, donde dice que la gente decía: caigan los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que recibir esta salvación tan grande, que dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Nosotros huimos de la muerte a través de la sangre de Cristo, a través del amor de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través del poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos vida, vida sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente, sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo.